amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos. Hoy vamos a hacer un pan turco, un pan chato súper esponjoso y rico que se utiliza en aquellas zonas para la época de Ramadán. Mirá, vamos a empezar poniendo el agua. Le vamos a agregar azúcar y sal. Y empezamos a moverla simplemente para que se empiece a disolver. No tiene mucho secreto esta parte. Y una vez que empiece a disolverse, vamos a agregarle la levadura seca. Acordate que si vas a usar levadura fresca, tenés que utilizar el triple de lo que le estamos poniendo aquí. ¿Sí? La vas a mover y la vas a dejar unos 5 minutitos para que empiece a activar. Y después le vamos a agregar la harina. También ten en cuenta, fíjate, ahí se ve la marca que uso yo acá en Argentina. Pero ten en cuenta que las harinas absorben muy diferente. Yo te voy a pasar las medidas de todo. Pero tal vez vos tengas que agregarle más harina o un poco menos. Si no querés tirarla así de golpe como yo, podés agregarla de a poco. Lo que hacemos acá es mezclar. No amasar, no nada. Simplemente lo mezclamos hasta que notemos que ya está todo lo que estaba seco integrado. ¿Sí? Que no veamos pedazos de harina sueltos por ahí. ¿Ves? Acá ya se nota que está todo integrado y así lo vamos a dejar. Bueno, yo siempre tengo que pasar un poco el dedo. Los vamos a tapar y lo vamos a dejar por lo menos media hora, 40 minutos descansando. Después de eso, lo vamos a abrir. Y lo que tenemos que hacer ahora es empezar a hacer pliegues. Para esto, ves, acá te muestro, tengo un poquito de agua, con lo que me voy a mojar la punta de los dedos. Y vamos a hacerle pliegues a la masa. ¿Sí? La vamos a plegar, plegar y plegar. Que terminamos con los pliegues, vamos a tirar un poquito de harina en la mesada o donde lo estés haciendo y bajamos la masa. Mira la textura que tiene, por eso te digo, no te preocupes, fíjate tu harina, tal vez te quede un poquito más durita, no te hagas problema por eso. La bajamos a la mesada y la vamos a abollar un poquito, a darle un poquito de tensión a la masa y nada más, y después la vamos a dividir en dos partes. Que si te salen iguales, si las querés pesar, la podés pesar. Yo en mi caso simplemente la corté y ya verás que una me quedó un poquitito más grande que la otra. Ves, ahí la corto y vuelvo a abollar esos dos pedacitos. A tapar y lo vamos a dejar descansar 5 minutitos o 10, no más que eso. Fíjate, yo lo había puesto en una placa porque necesitaba la mesada para otras cosas, así que ahí ya está descansada la masa. Y lo que vamos a hacer es estirarla un poco hasta que te quede de un tamaño de unos 20 centímetros más o menos. Ahí ves, y la vamos a poner nuevamente a elevar en una placa.
Yo en mi casa, como ves, abajo tiene un pequeño de esos papeles de silicona o algo de eso para que no se pegue, pero no sería necesario. Ahí la tapé con film y vuelve a descansar otra media hora más o menos. Después de esa media hora, con cuidado, sacamos el film. Y yo en este caso la voy a pintar con huevo primero y después hacerle las marcas al pan. Cualquiera de las dos maneras es aceptable. Podés primero hacerle las marcas y después ponerle el huevo. O como hago yo, ponerle el huevo y después marcarlo. ¿Sí? Para mí se me hace más fácil porque como la masa es muy tiernita, si no, una vez que le hice la marca, después cuando le empezás a pasar el huevo, por ahí la desinflás con el pincel, entonces prefiero pasarle el huevo cuando todavía está plana. Y ahora con los dedos, ¿sí? A tres deditos, le vas a hacer las marcas. Estas son las marcas típicas que tiene este panchato turco. Y una vez que las tenés hechas, le vamos a poner un poco de semillas de sésamo. Yo tengo blancas nada más, si tenés blancas y negras, te podés poner blancas y negras. Cuando salen del horno, estuvieron a 200 grados, un poquito menos de 20 minutos, ¿sí? Le pasás manteca, mientras que todavía están calientes, como ves, trato de no tocar la placa. Le haces una pasadita, yo directamente con el pan de manteca se lo pasé. Así quedaron, después los paso a una rejilla para que se vayan enfriando, ¿ves? Estos me quedaron pegados porque, bueno, era chiquito el espacio donde lo puse. Y así queda, mira, ahí te voy a cortar para que veas el producto terminado. Esas marquitas son las que te decía hoy, que son las típicas de este tipo de pan. Mira, queda un pan suave. Este se usa para Ramadán. Y si no, lo puedes usar también cuando te haces unos kebab, unas kaftas, cualquier tipo de esa comida viene perfecta con este pan. Este todavía estaba penitas tibio. Está impresionante. Dale, nos vemos en un próximo video. Saludos para todos.